Intentar atravesar un globo con un alambre sin que explote. Lo vamos a hacer por las partes más tensas del globo, que son las zonas más oscuras, como vamos a ver. En primer lugar, inflamos el globo. Vemos que hay unas zonas más oscuras que otras. En esa zona vamos a introducir el alambre. Con cuidado lo vamos atravesando y vemos que el globo queda perfectamente atravesado con el alambre y vemos que no ha explotado. La razón está en que esa zona, la tensión que tiene la goma es mínima y puede atravesarla el alambre. El globo no se desinfla porque ahora mismo la goma está presionando el alambre y no hay ninguna pérdida de aire. A continuación, vamos retirando suavemente este alambre y la pérdida de aire es mínima porque el poro se ha reducido a la mínima expresión. El globo no se trata de ningún globo especial y como vais a ver explota a continuación. Lo vamos a explotar y este tipo de experimentos lo podéis hacer en cualquier cumpleaños, en cualquier fiesta y seguro que todos van a disfrutar con la ciencia porque la ciencia es muy divertida.